uno no sabe por dónde empezar a comentar este fenómeno trágico, ¿no? Porque de verdad que un sujeto como este, farsante, haya podido construir toda esta especie de imperio sobre la mentira, sobre el embauque, sobre la estafa, sobre el maltrato psicológico, porque claramente eso es lo que este sujeto hacía y seguramente hace de la manera más impune. Ahora hay que sumarle interpretaciones delirantes de la Biblia que justifican incluso la violencia contra la mujer, porque hemos escuchado al hijo de Santana decir que, de acuerdo a la Biblia, pegarle 4 veces a una mujer está permitido. Es decir, que a cada concubina, el cristiano de la iglesia del Aposento Alto puede golpearla 4 veces porque Dios así lo ha dicho. Esto es criminal. Esto ya no es simplemente una excentricidad, no es un culto esotérico, no. Esta organización es sumamente peligrosa y creo que el Ministerio Público tendría que inmediatamente entrar a investigar qué cosa está ocurriendo detrás de esta fachada de iglesia falsa. ¿Qué cantidad de delitos hay detrás? Más allá de la invasión que han ejecutado en el estadio de Matute, que es solamente la punta del iceberg. Pero miren ustedes todo lo que hay debajo, toda la cantidad de actos ilegales que se han cometido para construir esta iglesia, entre comillas. El tema de que se traten de meter en política también es preocupante, ¿no? Porque no es solamente es un partido que ahora muta a, perdón, una iglesia que muta a partido, Perú Nación Poderosa. Y como ya lo han hecho con éxito otros pastores o qué sé yo, profetas, predicadores, que se convierten en políticos, que se convierten en congresistas y que van al hemiciclo a predicar su odio, ¿no es cierto? Tenemos varios ejemplos a la mano. Ahora habría que preguntarse cómo es posible que líderes políticos vayan donde estos sujetos y se tomen fotos y participen de las liturgias y se dejen hacer imposiciones de manos, ¿no? Y exorcismos por personajes tan nefastos como este. Porque lo que hemos escuchado en el primer reportaje, el testimonio de Sara, es una evidencia de comisión de delitos graves, porque estamos hablando de violencia contra la mujer. Esto también es violencia. Esas llamadas telefónicas con esta joven que está siendo manipulada, que está siendo torturada psicológicamente por un viejonazo, ¿no?, que se aprovecha de su inocencia, que se aprovecha de su fe, porque luego de que las ha convencido de que de todas las cosas delirantes que dicen estos sermones de plazoleta, luego las utiliza, luego las manipula y luego, por supuesto, se las lleva a la cama, que es el fin último. Y entonces estas mujeres ilusionadas o enamoradas o porque lo ven como un sujeto iluminado, como alguien superior, se dejan abusar. Esta llamada telefónica, solamente la llamada telefónica, constituye daño psicológico, que es un delito que está penado desde el año 2017. Y corresponde a ese delito una pena privativa de la libertad. Eso es violencia psicológica contra la mujer. Con simples exámenes psicológicos se podría demostrar. Oh.